Búscate la escalera y tráete los medidores, ¿está bien? Búscate la escalera y tráete los medidores. Dale por ahí. ¿Quién él habla? Dale por ahí. ¡Ay, calor! ¡Hola, muchachos! ¡Adivina qué letra! ¿Qué letra? ¿Qué? ¿Quieres que te conteste yo? ¿No ha llegado nadie aquí? No ha llegado nadie, Carlos. Dito. Bueno, me acordé. Chupi me dijo que se adelantó él para la playa porque tenía que ir a buscar un pana, no sé qué. Sí. Y me dijo, Chupi, dile a Carlos que no quiero que se lleve las paletitas y los cubitos para que se ponga a hacer castillitos en la arena porque no quiero pasar ninguna vergüenza. Eso fue lo que dijo. Está bien, el problema. No, yo no las traje porque esas cosas a mí no me... En verdad es que no me entretienen para nada. Ajá. O sea, que esas cosas no entretienen. Contra Carlos, pero qué chévere, hermano, de verdad. Qué bueno que, pues, van para la playa y la van a pasar bien. A mí, pues, yo no puedo ir porque no me dieron el día libre, pero... No, y tampoco te invitaron, acuérdate que tú no eres de los men. O sea, que no te iban a invitar. O sea, que por eso no te sientas mal, ¿entiendes? No te iban a invitar. Te vas a poner en que puedes tú seguir solo, trabajando conmigo. ¿Tú sabes lo que a mí me gusta cuando voy a la playa? Que pedir los hot dogs de carrito. Bueno, porque esos hot dogs saben diferente a los que uno hace en la casa. Me encanta. ¿Tú te has dado cuenta que no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. Los de carrito y los hot dogs de casa no saben igual. No se saben igual. A mí me gustan más los de carrito también. A mí también, pero no me gusta que le echen la papita encima de esas, que te hacen las papitas viejas. No, no te gustan con las papitas. No, las papitas como... Me encanta que tenga papitas y que tenga la cebolla. Bueno, con cebolla sí, pero... ¿Y el chili? No, tampoco. Me gusta con cebolla, pero no me gusta que le echen la papita que viene ya... Que es cortadita, no, que es como vieja, que se la ponen encima. Es mejor, no. Mira, esto es sencillo. Conviérteme en la gobernadora para que me hagan un referido al FEI y me embarre encima. O te la voy a poner más fácil aún. Conviérteme en uno de los candidatos del Partido Popular a la gobernación para dormir a todo el país en el debate sin pastillas. O te la voy a poner todavía más fácil aún. Conviérteme en batería vieja sin carga para que me voten. Mau, a mí me encanta verte contento y feliz. Estoy bien contento, conseguí un trabajo brutal. ¡Bien brutal! Sí, con un DJ animando una fiesta después del debate de los populares. Ajá. El problema es que todos estaban dormidos y no llegaron nunca y suspendieron la fiesta. Caramba. Ay, María, qué pasa. ¿Eso fue lo que pasó? Sí. Caramba. ¡Nos vamos! Bueno, ¿qué trajiste? Dos cosas. Ajá. El hambre y la sed. Ay, María, mira. Diablo, vamos. Qué tremendo. No, papi, de verdad te digo una cosa. Tengo que terminar con esta jeva. ¿Qué pasó? Está al garete, mano. La jeva. Pero al garete, Carlos. Oye, es que no se ponen las mascarillas, no se ponen hand sanitizer. No, pero al garete, yo te digo una cosa. ¿Tú sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? No se puso hand sanitizer. No, peor que eso. Ah, no se puso la mascarilla. Mira lo que hizo. Mira lo que hizo esta jeva. Dejó un cepillo en casa. Ok. Tú me estás queriendo decir que tú dejaste, rompiste una relación con una jeva porque la jeva dejó un cepillo en tu casa. Gracias por entender, Betty. Yo sabía que alguien iba a entender. Porque ¿verdad? Ese cepillo no es un cepillo. Ese cepillo es lo que el cepillo representa. ¿Qué representa el cepillo? ¿Qué? Compromiso. Ella está marcando territorio. Uh-huh. O sea, eso significa que es algo serio. Y aquí no hay nada serio. Digo, yo me la como en serio, pero nada más, ¿entiendes? No, bueno, a mí, pero es que, bueno, qué sé yo, bájale 5, porque a lo mejor ella lo dejó porque no quiere estar cargando con el cepillo. Exacto. Porque yo siempre cargo con mi cepillo. Es más, yo siempre cargo con una muda de ropa. Tú sabes las veces que yo he tenido que salir en nu de casa de una jeva porque llega el marido, menos de casa de Mauricio, porque ahí yo tenía una mudita ahí en el patio. Pero de todas las demás... Tú sabes, yo tenía que... Y yo tenía mi muda en el carro, ¿entiendes? No, cepillo no, lo siento por el cepillo. Esto es ley. Ella lleva el cepillo a casa, yo la dejo. Mira, nos vamos. Tú trajiste lo que te toca. Y tú trajiste lo que te toca. Ese no es el punto. Yo lo traje, papi, mira, aquí está. Aquí está lo mío, mira.
suntan lotion. Wow. Sí, porque esta es la técnica que yo utilizo en la playa, tú sabes. Yo rápido veo una jevita que se ha estado poniendo el suntan por al frente. Entonces se vira y no tiene cómo. ¿Ves? No. Entonces llega. Ahí yo llego y me la acerco y le digo, te lo unto. ¿Qué? El suntan. Y entonces ella se vira, me da la espalda y yo empiezo, tú sabes, a ponerle el suntan lotion. Que de hecho, Mauricio, ¿qué? Tú te tienes que poner un poquito de suntan en esos cuernos, porque eso está expuesto y se te van a quemar. Completamente innecesario. ¿Tú sabes que en serio tú deberías usar, Mauricio? ¿Qué? ¿Tú no has utilizado en los cuernos Tyson? ¿Qué es eso? Eso es como hand sanitizer, pero para los cuernos. Porque esos cuernos tuyos están expuestos. Yo creo que tú estás siendo bien irresponsable, ¿sabes? O sea, eso puedes contagiar a alguien con esos cuernos. Yo te odio tanto y tanto, mano, que lo único que te deseo es que vayas a la playa y pises un erizo y te vayas saltando en el otro pie y pises un tizón encendido que esté escondido bajo la arena. Ah, te caigas de fondillo y te esté esperando un cangrejo y te pique ahí mismo. Ah, diablo, por favor. Le tiró duro. Mira, mira, llegó el que faltaba aquí. ¡Llegué! ¡Ahí! Espérate. Me la dieron bien llena. ¡Diablo! Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo para la playa. Estoy como bola de playa, loco, como que me den paleta. Y mira, y me inspiré y escribí una moraleja para la playa. Dale. Como hoy nos vamos para allá. Mira, este tipo tiene su hijo, ¿verdad? Y le dice, no te puedes meter a la playa. Pero llegan a la playa y ¿qué hace el nene? ¡Fum! Llega a ser, ¡fa! Se metió. No te puedes meter al playa, solo podemos ir a pasear en la playa. Van otro día, el casa el nene, todo seco con su ropa, llegó a la playa, ¡fua! Se metió, salió enchumbado. No te puedes meter a la playa, lo llevan por tercera vez. Le dice, estás seco, no te puedes meter a la playa. ¿Qué hizo el nene? No entendió, ¡fum! Se metió para la playa, ¡pam! Salió todo mojado. Moraleja. Siempre que entra seco, sale mojado. Bueno, ¿entienden? Sí, es verdad. Sí, apunte. Mire, muchachos, mire esto, mire. Ay, señor. Estamos ready, mira. Traje el snorkel. Una doñita me trajo unas toallitas extra, porque sé que ustedes siempre dejan las toallitas. Traje todo lo que me pidieron. By the way, voy a seguir vendiendo las mascarillas. La de Zipper, ya tengo una cuenta abierta para la de Zipper. Y miren esta, miren esta, miren esta. Mira. Esta es nueva. Sí, mira, para el sorbeto. ¡Ajá! Ese es bueno. Ahí está. Así que traje todo lo que me pidieron. Traje la neverita con el serrucho. Compré la cerveza, compré todo. Ese es bueno. Óiganme, es de fondo, pero la doñita me trajo una bolsita de basura para cuando terminemos. Muy bien. Responsablemente. Sí, bueno, como los puertos que van por ahí a tirar basura en la playa. Es verdad. Muy bien. Aguántense, la doñita me hizo sandwichito de mezcla. Eso. ¡Qué rico! ¿Y qué más? Y se la saco. Dale. Se la saco. Sácala. Mavi frío. Vamos para la playa. Vamos para allá. Antes de irnos. Yo les tengo una sorpresa también a todos ustedes. Hice un playlist de música para cuando estemos en la playa a bailar. Ay, no, Carlos. Sí. De las mías, mira. Escuchen esta a ver si les gusta. Lo que pasa es que tú dijiste que tenías trabajo.
Sí, tenía, pero lo cancelé tan pronto me enteré que tú ibas para la playa, porque para la playa solo no vas. ¡Psycho! ¡Psycho, loca! ¡Perdón! ¡Psycho! Mira, te voy a explicar. Mira, chica, amiga, te voy a decir. Lo que pasa es que esto es solo de los men, tú sabes, ¿viste? ¿Y qué me importa a mí? ¿Voy a ir? Me derrito, voy a morir por el carro para siempre. Miren, ya, deja el show. Miren, permiso, muchachos, nada más que por preguntar, ¿verdad? ¿Ustedes en verdad se van a ir para la playa sin mí, mano? Por favor, en verdad, a mí me encanta la playa. Yo quisiera ir y lo que me falta es nada, terminar. De que me arreglen ahí un momentito el aire acondicionado. ¿Pero eso se tarda? No, ya llegaron hace rato. ¿Eso es rápido? Tengo que cuadrar la caja y me arranco y me voy. Te lo esperamos, sí, dale, que sea rápido. Dale, te vamos a esperar. Yo voy a hacer esto rápido. Te vamos a esperar. Lo que tengo que hacer es nada. Estas cosas. ¡Mira, wow! ¡Hello! ¡Mira, me dejaron! ¡No! ¡Dios! Carlos, por favor, eso no es nada malo, chico, háblame ya. Estoy bien molesto. Es más, voy a aguantar la respiración. Carlos, por favor. Carlos, no hagas eso. Mira, te voy a hacer un chiste para que se quite el mal humor. Escuche este chiste. ¿Cómo se llama el papá del príncipe azul? Blu-ray. Mira, ya. ¡Ay, soy un monstruo! Carlos, en serio, por favor, háblame. No te pongas así, eso es una mascarilla. ¡Bobería! Sí, ¡bobería, eh! ¡Bobería! ¿Eh? ¿Qué ustedes creen, amigos, eh? ¿Ligar es una bobería? ¿Ligar, eh? ¿Qué ustedes creen? ¿Eso está bien? ¿Eh? ¡Díganme! Les pregunto a todos ustedes, vamos. ¿Se puede ligar? ¡No! ¿Ah? No. ¿Se puede ligar? ¡No! ¿Se puede ligar? ¡No! ¡Digan! ¡Digan! ¿Se atrevan a decir? ¡Dale, digan! ¿Ah? ¡Ligar es malo! ¡Dígame si ligar es malo! ¡Aunque nadie se atreva a hablar! ¡Ah! Con el permiso. Muchachos, hey, hola. Yo como que estoy notando un poco de miedo en la gente a dar su opinión. Se me ocurre una idea. Pueden hacer como una especie de intervención, como un juicio, para que entonces la gente pueda hablar sin miedo. Con el permiso, amiga Betty, ¿qué estupidez tú acabas de decir, Betty? ¿Qué estupidez de qué? Madura. ¿Madura de qué? ¿Sabes? Yo tengo una opinión para aportar al tema. Esto es una discusión de adultos. Ay, pues mira, bye. Ok, permiso, muchachos, con el permiso, yo estoy notando como un miedo a dar la opinión. Entonces se me ocurre uh-huh. hacer como un tipo de juicio, uh-huh. como una intervención para que entonces todo el mundo pueda hablar sin miedo. Esa es buena. Me gusta más lo que tú dijiste que lo que dijo ¿Viste? Ella. Estupidez lo que dijo que ella dijo es esta. Una cosa que no tiene razón. No, ¿cuál es lo que tú dices? Linda, está muy bien. A ver si Linda se atreve. Por favor, claro que me atrevo. Lo que pasa es que tiene que ser alguien que no estuvo allí en la playa. Yo no estuve. Si tú no estuviste, pero tú no eres neutral. Tiene que ser una persona imparcial porque tú te vas a ir rápido del lado de los atorrantes. ¿Perdón? Sí, ¿perdón? Sí. ¿Perdón? Sí, yo soy una persona imparcial. Yo soy una persona súper imparcial. Los bartenders tienen que ser imparciales con sus clientes. Yo no puedo permitir que mis sentimientos interfieran en las situaciones. Suelta ese vaso que tú aquí no consumes nada. Tiene que ser otra persona, dije ya. No puede ser Betty. Okay. Punto. Ay, bueno. Que se acabó. ¿Qué pasó? Bueno, ya le pusimos gas, ajá. Ya cambiamos todos los filtros, ¿ok? Ajá. Así que se supone que ya el aire funciona. Así bueno, que firme Dios aquí. Mío. ¿Okay? Oiga. Gracias. Permiso, ustedes dos son perfectos como para participar de un juicio que queremos hacer aquí. Necesitamos un juez. Sí, porque ellos no nos conocen, nosotros no los conocemos a ellos. Ustedes son perfectos. ¿Les gustaría participar siendo juez de un juicio? Señora, no, nosotros somos técnicos de aire, no somos jueces. Yo les pago 20 pesitos. Yo. Ay. Venga por aquí. Para lo que me paga este. ¿Seguro? Sí. Ahí está. Bien. Yo espero que tú no seas como el juez que me divorció a mí, que dijo que yo podía vivir con 500 pesos y con eso tenía que pagar casa, agua, luz, teléfono, me acuerdo y me dan ganas de dar un puño. Ya, 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 ya
no es. Es figura de autoridad, bueno, no puedo negar. Bueno, pues entonces, tú eres la demandada. Carlos es el demandante. Ok. Carlos, creo que vas a necesitar un abogado, papá, para poder llevar esto a cabo. ¿Está bien? ¿Quién quiere ser mi abogado aquí? Y vamos a acusar a Linda. Bien pensado, bien pensado. ¿Tú, que, tú quieres ser mi... necesito un abogado? Bueno, pues, ¿cuánto hay? 20 pesos y un cupcake. ¡Ay, yo quiero cupcake! Ah, pues, ya estamos, pues, entonces... Pues, mire, yo soy dulcero, así que por el cupcake nada más, yo lo voy a representar. ¡Ah, pues, eso! ¿Qué pasa? ¡Qué valiente! ¡Suicida! ¡Suicida! Bueno, bien, pues, yo... yo me voy a representar a mí misma. No necesito a nadie que me represente. ¡Qué perfecto! Bueno, mi gente, pues, tenemos un juicio en sesión. Pero para informarles, ¿verdad? Para que sepan, ustedes tienen que consumir si quieren llevar ese juicio a cabo en esta baja, porque el aire no se paga solo. Así que vamos, las órdenes. ¿Qué usted quiere? A mí, una cerveza. ¿Cerveza? Una Malta, se lo carga los 20 pesos. De... ¿Maltita? ¿Ah? Whisky. Whisky. A mí me da... Nada, porque tú no tienes chavo. Ok. ¡Miss! ¡Cerveza! ¡Cerveza! Ok. Podéis sentaros. Comenzad el juicio. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué hago? Espérate que yo estoy a favor del otro. Me voy para el lado de allá. Sí, yo tengo ya que ir a sentarme. Sí. Okay. Bueno, voy a empezar. ¿Qué? ¿Para dónde tú vas? ¿Qué tú? Carlos, ¿para dónde tú vas? Carlos, o sea, la acusada es ella. Tú no estás preso. Adiós, ¿verdad, eh? Yo creo que como que ya yo iba preso y todo. Sí, ahí. Está bien. Zumba. Ok. Sí. Espérate. Tienes que hacerlo bien. ¿Cómo se declara la acusada? ¡Inocente! Está loca. ¡Ah, qué verdad! ¡Qué verdad! ¡Eso no lo digo! ¡Eso no lo digo! ¡Tranquilo! ¡Eso lo veremos! ¡Eso lo veremos! Ok. ¡Inocente! La pregunta es bien sencilla. ¿Ligar es malo? No. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Ya me confundí. No se preocupe, que eso lo vamos a descubrir. Lo vamos a descubrir en el juicio, ¿ok? Ya gané. Me fui de personaje. Sí, chico. No me dañes el juicio, chico. No me dañes el juicio. De una me fui. Bueno, parece que... Hola, mascarilla. Bueno, no me siento yo. Quiero llamar a mi primer testigo, que va a ser... Ay, no. Usted. Ah. ¿Cuál es su nombre? Mauricio. Bueno, pase por acá. ¿Yo? Ahí se te escogieron. Dale, Mauricio, voy a ti, Mauricio. Dale, caballo. Aquí dale, caballo. Sí, aquí, adelante. Zumba. Okay. Aquí estoy. Okay. Voy a decir la verdad, nada más que la verdad, solamente la verdad y únicamente la verdad. Venga, pero eso lo juro yo primero. Ah, pues dale, dilo, dale. ¿Lo jura? ¿Ahora puedo? Sí. Sí, lo juro. Okay. Dígame, Mauricio, ¿verdad? Mauricio. ¿Qué fue lo que pasó ese día en la playa? Caramba. Llegamos a la playa, ¿verdad? A eso de las 12 del mediodía. Ajá. Carlos, como siempre, se puso bien mamalón. ¡Objeción, su señorita! No se ha comprobado que aquí el testigo sea un mamalón. Sí, pero ya se va a comprobar. Vamos a darle tiempo. Carlos, cállate. Si está empezando, ya lo dirán. Permiso. Aquí el que protesta soy yo, ¿está bien? Ah, perdone. Perdone, licenciado. Dele. ¿Qué? ¿Pero qué tú haces? ¿Pero qué pasó ahí? Me dijo dele. No, me refiero que continúe. Ah, con el cuento. Sí, exacto. Ok, el mamalón estaba haciendo un castillito de arena. Ajá. Y entonces vino una ola y se lo tumbó. Ajá. Entonces vino uno de estos chamacos que hacen ejercicio en la playa, tú sabes, yogueando y qué sé yo qué, que tenía un six-pack. Así fue. No es como yo, ¿verdad? Que como yo no como, yo tengo el estómago pegado a la espalda. No. Y por no comer, porque un juez dijo que con 500 pesos yo tenía que vivir y con eso pagar casa, agua, luz. Okay. Ya, madre, sí. Ya. Es que lo veo y es la misma cara. Ya, Mauricio, no es el juez. Por favor, me sale la nariz. Bueno. Dele. Pues no lo mires. No lo mires, no existe. Ok. Por favor, dele. Ay, Dios mío, lo siento. ¿Otra vez? Continúa con el relato, por Dios. Me gusta equivocarme. Bueno, la cosa es que pasa el tipo corriendo
Y a esta, a la acusada, se le salieron las bolas de los ojos. ¡Mira, eso no fue así! ¡Sí! Prosiga. Pues yo vi cuando, y lo escuché, cuando el tipo pasó como ella chupó caña. Hizo... ¿Cómo hizo? ¡Ah! ¿Escucharon? Chupó que caña. Que conste en récord que el testigo menciona que la acusada chupó caña, ¿cierto? Y no solo eso. Muy bien. Y rico que es, ¿verdad? Es Nacho. Rico. Ya, chupar rico caña es lo mejor. Que es. Nacho. Ok. Ay, Dios mío. Y también hizo así. ¿Cómo hizo? No se ve, pero tengo la lengua por fuera. Okay. Así. ¡Esa es mentira! ¡No interrumpa, por Dios! ¿Ok? ¿Qué opina usted de ligar? No, eso es horrible, eso es lo peor que puede hacer una mujer. Mi ex se ligaba a los tipos en mi cara todo el tiempo. Ella se creía que yo no la veía, pero ella se hacía la disimular y le decía... y los miraba y todo. Pero yo me daba cuenta. Que si ligaba, mami. Ella cuando me veía a mí, la primera vez que me dio, me miraba a los ojos, pero de repente bajó y ahí se quedó como una hora. Y yo decía, sube, nena. Y ella ahí mirando. Y ¿sabes? Me desnudó primero con la vista completa, después fue con las manos, pero primero fue con... Seguimos el caso, Sí, te fuiste. Ajá, lo único que te deseo, mano, es que te voy a hacer un poemita. Lo único que te deseo es que te den con el mallete por el centro del jardín. Ya. Nada más. Su testigo. No, me dejen sola con él. No. Señor testigo. Yo. Usted me podría responder si usted me vio ligando. Y más te vale que pienses bien lo que vas a decir. Ahora que la veo bien, no se parece a usted. ¿Ok? Era otro demonio, pero era rubia. Ok, nada más con el testigo. Oye, no me preguntas, señor juez. Pero Mauricio, oye, Mauricio, me dañaste esto. Bueno. Que pase mi próximo testigo. A ver. Usted, no. Su nombre. Sámilo. Pase por ahí. Métele, Sammy, dale, pues, Sammy. Sammy, voy a ti. Vamos a ti, Sammy. Lo juro, whatever. ¿Ok? Rapidito. Juro, whatever. Sí. Que es la Corte Federal. Dígame. En inglés. ¿Qué pasó en la playa ese día? Pues mire, licenciado, nosotros llegamos a la playa. Yo había invitado una jevita, pero cuando llegamos a la playa, habían dos jevitas al lado que habían tirado una toalla, se estaban ubicando y estaban bien duras, tú sabes. Entonces ellas pusieron la toalla y yo dije, no, esto es lo que es, ¿entiendes? Y entonces, pues ahí yo llamé a la jeva por teléfono y le dije que no viniera porque es que las jevitas, tú sabes que estaban ahí, estaban bien duras. Mire, por favor, ¿puede ir al grano? Ah, sí. Pues la cosa es que como las jevitas estaban bien buenas, tú sabes, yo quería conectarlas, precisamente ir al grano de cada una. ¿Entiendes? ¿Qué es eso? Entonces yo empecé a jugar paleta, ¿entiendes? Entonces jugaba paleta, ¿entiendes? Paleta. Y entonces jugando paleta, y entonces fallo una bola a propósito para que caiga al lado de ella. Entonces voy y le digo, permiso, mami, ¿me podría dar la bola? Y entonces y ella me dice, si me quedo con ella, y por ahí empezaba, ¿entiendes? El vacilón. Y en ese momento pasa este tipo espectacular detrás, y la acusada que estaba aquí se le salieron los ojos. Oh, okay. Y cuando vio el tipo empezó a babearse. Eso no es cierto. No interrumpa. Cállese la boca, ¿quién hay un mago? Ok, continúe. Pues ella se babió literalmente. Que quede en récord que el testigo acaba de mencionar que la acusada se babió literalmente. Y ahí mismo, pero está, los ojos por fuera, como cuando yo veo una jeva y ella no disimuló. No disimuló. Como hago yo, tú sabes, que de repente veo una jeva y es como que se me vira el cuello. Ella no. El tipo pasó y ella lo chequeó y siguió bajando y lo chequeó hasta que el tipo se fue y se le viró el cuello completo. Muy bien. Bueno,
Ahora, dígame, ¿qué usted opina de las parejas que ligan, precisamente? A mí me parece que es una falta de respeto tan grande. Porque cuando uno hace un compromiso de vida con una pareja, ese compromiso es ante los hombres y ante Dios. Y ligarse a otra persona frente a tu pareja, a mí me parece algo tan feo y tan feo. Para mí es completamente imperdonable. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bello! ¡Ande Oscar Gonzú! Muchas gracias, muchas gracias, Sammy, de verdad. Muchas gracias. Su testigo ahora. Mira a ver si puede. Acabaste, Sammy, acabaste, Sammy. No puedo creer este cuento que acabo. Esto está ganando. Sammy Love. Guía. Usted es amigo de mi marido, ¿cierto o no? Sí, es cierto, soy amigo de tu marido. De hecho, me fogoné mucho con él cuando tú te casaste con él. Pero digo, cada cual loco con su tema. Él escogió con quién se iba a casar. Y uno tiene que dejar a la gente morir loco, tú sabes. Ok, chévere. Señor testigo, dígame, Sammy, ¿con quién estaba usted en la playa? Bueno, yo estaba con unas jevitas, como le estaba diciendo al licenciado, que conecté allí, que estaban con unas toallas, eran dos jevitas, estaba yo con ellas allí. Ok, ok. Dígame, señor testigo, si usted no había llamado a otra amiga, pero después le dijo que no fuera. Sí, definitivamente es que cuando vi a las dos jevitas que estaban como cemento armado, pues tuve que llamar a la otra, ¿entiendes? Para decir que no fuera, porque, o sea, estaban bien buenas. O sea, que usted reconoce que usted le mintió a una para que no llegara. Sí, porque es que eran dos. Okay. O sea, es comerse una versus comerse dos. O sea, en resumidas cuentas, que usted había llamado a una amiga para que fuera, pero después la llamó para que no fuera, mintiéndole. Sí, básicamente. El testigo es un mentiroso, no mentiroso, no, quizás afrentado. Mire, su señoría, exhibit A. Mira las jevitas, dime si tú hubieras renunciado a eso. Mira, no, eso está para comerse. No, pero te digo. Ay, Dios, mala mía, Carlos. Yo traté de hacer lo que quería. Es un mentiroso. Vamos a perder. No, tranquilo. Y en un testigo mentiroso no se puede confiar. Yo me encargo. Déjamelo. Encárgate, porque estamos perdiendo. Bueno, pues en este caso, que pase mi próximo testigo. Usted, adelante. Tranquilo, mami. Hombre, hermano, vete. Déjame conmigo. Tranquilo. Lari. Lo juro, papá. Lo juro, papá. Ok. Al grano. De grano. Puede contestarme rapidito, al grano. ¿Qué pasó en ese nefasto día en la playa? Ya. Mira, yo estaba en la playa con mis compañeros aquí. Estaba comprando un mantecado de coco y piña porque conocí una doñita que estaba con el nieto y se antojó de un mantecado de coco y piña. Entonces, yo voy a comprar el mantecado, ¿verdad? Estoy en esa y en eso pasa este tipo corriendo, ¿verdad? Con sus pantaloncitos cortos. Entonces, la doñita ni miro. Porque la doñita respetan, ¿entiendes? Las doñitas saben, ¿ah? O sea, tiene un código, son respetuosas. Pero, ¿verdad? Hay una persona por aquí, por cierto, que por poco se snuca mirando el tipo pasando, dándole a la cabeza, papá. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Y qué más hizo? Bueno, pues puso esta cara. ¿Oh? Y respiró profundo y hizo. Muy bien, muy bien. Y para usted, dígame, para usted, ¿qué significa esas parejas que ligan? Ligar es malo. Es malísimo. Eso, caballo, no se hace. Muy bien. Allí tiene su testigo. Muy bien. Ahora sí que sí. Muchas gracias, licenciado. Vamos, papá. Difícil. Testigo, ¿cierto o no que usted estaba en la playa hoy? Correcto. Bien. ¿Cierto o no que usted estaba acompañando una doñita que estaba allí en la playa al lado de su nieto? Afirmativo. Bien. ¿Cierto o falso que usted se estaba comiendo un mantecado de coco piña? Sí, la doñita saltó. Lo combinó. Le pregunto, señor testigo, ¿qué fue lo que hizo la doñita tan pronto o qué fue lo que hizo usted tan pronto? La doñita empezó a comerse el mantecado. Ah, pues yo la vi comiendo el mantecado y le dije, aquí está tu sol, ¿dónde está tu conito? Aquí está. Muy bien, testigo. ¿Cierto o falso que usted en un momento se metió dentro de una mata a mecerse con la doñita? Sí. ¿Cierto o no que de momento usted se cubrió la cara con una toalla, dizque para cubrirse del sol? Ah, sí, con una toalla de Puerto Rico. No está, papu. Se cubrió la cara. Sí. El testigo debajo de una toalla no puede ver. No me preguntas, señor. ¡Ay, chicos! Ella tiene razón. Señor juez. Dañaste. Señor juez. ¿Podría llamar a uno de mis testigos? Al lugar. ¿Al lugar dónde?
Al lugar. Al lugar. ¿Quién puede llamar? Aquí, llámala aquí. ¡Betty! ¡Yes, sir! Pase por acá, Betty Licious, por favor. Gracias. ¿Me va a usar? Pero sí, Betty. Sí. ¿Me va a usar? Ah, ¡ella no estaba allí! ¡Ella no estaba! ¡Ella no fue! ¡Ella fue me dio al lugar! ¡Ok, la voy a usar! Soy parte hoy de los make. Muy bien. Ay, Betty Licious, ¿jura usted decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad? Lo juro. Excelente, puede tomar asiento. Gracias. Betty Licious, dígame usted. Usted liga bien duro, pero usted ligar es malo. Bien saludable. No más preguntas. Señor juez, ahí la tiene. Pero estoy disponible. No tienes que no me pregunta, mija, te puedes ir, no te necesito más. Una porquería eso. Ok. Quiero llamar ahora a mi último testigo. ¡Carlos! ¡Ia! Yo no quiero ir. Ah, dale. Carlos, estamos perdiendo el caso. Yo no quiero que me lleven. Dale, yo no te atreves ahora. Dale, Carlos, tú puedes. Dale, Carlos, tú eres la esperanza de ti, caballo. Salva tu propio juicio. Dale, 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 siento. El licenciado Inverter, yo no quiero. Dale, vamos, vamos. Ok, Carlos. Licenciado Inverter, no me hagas esto, por favor. Yo no quiero... Piensa bien lo que vas a decir ahora, Carlos. Carlos. A ver. ¿Qué pasó esta tarde allí en la playa? Lo quiero escuchar yo. Yo estaba en la playa, sentada, haciendo el castillo de arena, con mi cubito y mi palita. Oh, Dios, oh, por alá. De momento vino una ola, me tumbó una de las torres más altas que tenía hasta que... Cuando fui a arreglar la torre, miré para el lado y vi a este caballero que venía corriendo con unos putipán. Y eran unos putipán. Oh. Y Linda se quedó mirando. Oh. Y se mordió el labio. Oh. Y chupó. Oh. Y se babeó. Oh. Y se lambió. Oh. Se lamió. Se lamió. ¿Ok? ¿Ah? Se lamió. No, no, sorry, no, encima. No, porque se, no, no. Cuando que... lo vi se lambió. No, 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 que no se dice lambió, se dice lamió. Bueno, la cuestión de esto fue que se la ligó. Oh. ¿Y cómo te sentiste, Carlos? ¿Cómo te sentiste? Triste, porque esas cosas yo no las hago. No, que se atreva a ligar, atrévete a ligar para que tú veas. Me sentí que a nivel de traicionado, porque, oh, por alá, ¿dónde está Homer? Yo a ella la amo y no hago esas cosas. Me dieron ganas de llorar. Oh. Ay. Ay. Carlos, mira, en serio, o sea, yo la verdad que... Carlos, yo no sabía que eso... Carlos, yo no sabía... Carlos, que yo no... Mira... Por favor. Yo no sabía que eso a ti te iba a sentir mal, Carlos Pérez Jiménez. Yo sinceramente, pues mira, si tú quieres yo no lo vuelvo a hacer. Si es que para mí ligar no está mal. Pero si tú quieres, yo no vuelvo a ligar más enfrente tuyo ya. ¡Sí! ¡Dale, sí! Ok, pues dale, pues quedamos en eso. Ya escucharon, muchachos. Okay. Ya lo dejado. Cerrado, okay. Bien. Pues, ya estás feliz. ¿Pero Carlos? ¡Ah! ¡Blu-ray! ¡Diablo! ¡Blu-ray! ¡Sí! ¡Porque